Saludos amigos de la reta, mi nombre es Edwin Santana y como cada lunes es un gusto estar hablando de deportes con todos ustedes. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos encuentras como Somos la Reta en mis redes sociales personales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Me encuentras como Ed Santana Cruz. Vámonos de lleno con lo que es el tema, porque los Rayos de Necaxa son el caballo negro de la liguilla, o al menos el repechaje en cuanto al fútbol mexicano. Ya concluyó la temporada regular, las 17 jornadas, ahora con este tema de la pandemia, las fechas dobles, las pausas también por el tema de la fecha FIFA, que bueno, solamente fue una y en este momento estamos atravesando la otra. Recordar que este fin de semana no habrá fútbol a nivel de clubes, toca el turno a la selección mexicana y en 15 días, precisamente 21 y 22 de noviembre, se estarán disputando los duelos de repechaje a partido único. ¿Y por qué dije duelos? Porque son varios que se van a estar disputando. Uno de ellos, y a mi parecer de los más parejos, es entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y el Necaxa. Aguas con el Necaxa, lo decíamos en una nota ayer, porque el cuadro de Aguascalientes cierra de forma sensacional. Dicen por ahí que no importa cómo inicies, sino cómo termines, y eso le está pasando al Necaxa. Un Necaxa que parecía no tener brújula, precisamente con Alfonso Sosa, y lo platicábamos en un Instagram Live que tuvimos precisamente con algunos aficionados del Necaxa. No tenía brújula el equipo que era dirigido por Poncho Sosa, y de buenas a malas viene el cambio. Precisamente llega el profe José Guadalupe Cruz y se ve un Necaxa completamente diferente. Después de que Necaxa estaba por ahí de la posición 16, 17, 18, llega hasta la posición número 10 y estará jugando contra el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara en el repechaje. Obviamente se va a disputar en el Estadio Akron, allá en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Sin embargo, el Necaxa tendrá chances de ganarle a Chivas. Será un duelo a partido único. Necaxa viene jugando muy bien. Tiene 6 partidos consecutivos en los cuales no ha perdido, 5 de ellos triunfos entre lo que podemos encontrar dentro de su estadística. Así que es un gran cierre de torneo para Necaxa. Nadie los puede dar por muertos. Es un equipo que va para adelante, que propone hasta cierto punto, porque también suele llegar a tener momentos en los cuales es muy precavido. Muestra de ello el partido del sábado contra Pachuca, en donde bueno, termina por definirse con gol hasta más del minuto 90. Así que el Necaxa haciendo bien las cosas, después de que nadie, me incluyo, daba un peso por ello, sobre todo en la parte media del torneo, en medio y en el inicio. Qué decir de aquel partido en donde no se le veía ni pies ni cabeza, ¿verdad? En el inicio del torneo contra Tigres. Qué decir, se quedó a unos cuantos puntos de alcanzar a la institución felina, que fue su primer parámetro en este torneo. Aguas con el Necaxa, en verdad la gente de Chivas no puede menospreciar al conjunto de Aguascalientes, porque Necaxa, más allá de que juegue espectacular, Necaxa juega efectivo, sabe defender, cuando hay que atacar sabe volcarse adelante y le puede causar un dolor de muelas a más de un equipo. Si me preguntan, yo veo a Necaxa entrando a la liguilla, es decir, que le va a pegar al rebaño. Y aguas, aguas con el Rayo, que por cierto, así como Rayados de Monterrey se jacta de ser el campeón del actual torneo, pero todavía no termina, o del último torneo que se disputó completo, Necaxa es semifinalista. Y para que Rayados llegara a la final, le costó muchísimo eliminar a Necaxa, con otros jugadores y demás, otra plantilla, otro técnico. Sin embargo, le costó mucho contra un hueso duro de roer, como lo es el cuadro de los Rayos de Necaxa. Saludos a toda la banda de Aguascalientes y de la Ciudad de México que están comentando ese video. Les envío un fuerte saludo. Mi nombre es Edwin Santana y nos vemos el próximo lunes, donde más que aquí, en La Reta.